Enrique. A ver cómo está todo por allá, me imagino que ya no hará tanto frío. W8WATS, 3 Foxtrot Zulu. Acá, juez, Pedro, 3 Foxtrot Zulu, 8WATS. Bueno, bien complicado por acá. Te escucho bien, te escucho sin ningún problema. No, callate que esta mañana estuvo nevando por acá, neviscando un poco. No, hace un fresquete de la gran 7, che. Yo me agarré una gripe, yo salí, va, gripe, me agarré un resfrío porque salí en bicicleta, andé por la playa, y bueno, y me enfríe, así que quedé medio para el norte por ahí. Pero bueno, ya nos vamos a recuperar. Espero que toda tu familia esté bien y te escucho perfecto. Así que con Gustavo ya he sido acá el tema de los 6 metros, prácticamente, viste, aparte no solamente 6 metros, comunicamos a toda la banda. Con Gustavo no tenemos problema. Escuchale, Pedro, C3 Foxtrot Zulu, C4 Whisky Yule Kilo 8 WD. QSL Enrique, QSL, tengo acá también un poco resfriado, me duele un poco la garganta, Bueno, QSL y hay QSB, la señal sube, de repente tiende a desaparecer y después rebota con fuerza, se escucha bien un ratito y después aparece un QSB de nuevo. Me da la impresión que de repente se va a cortar la propagación. Pero qué bueno tener esta propagación y poder copiarte de tan buena forma, Enrique. Bueno, acá preparando el encuentro de La Serena, ya faltan dos semanas más, el miércoles 19, el 19 o el 18, y ahora no me acuerdo, parece, no, el jueves 19 están llegando los muchachos, Enrique. Un abrazo antes que nos perdamos, saludos por casa, todo bien por acá, muchas gracias, Enrique. L8WAT3 Foxtrot Zulu. Ahí está una estación, ahí está en el DT. Pedro, voy a contestarle acá porque está entrando por la repetidora. Un abrazo, saludos, vamos a ver la estación que está en frecuencia en este medio, ya la atiendo. Gustavo, yo sigo por acá por 400 megas. Bueno, está entrando 10 sobre 9. Le digo la misma señal que Pedro por ahí, ¿verdad? Bueno, listo, yo estoy atendiendo la repetidora, ya vengo. Bueno, un abrazo, Enrique. 8WATS, 4 Whisky. 8, Gustavo. Tienen que girar la antena para que se escuchen los dos ahora.